Por favor, sí, puedes decir lo que desde el principio, cómo lo pasó y qué han hecho. No te abandonaron y luego, desde el principio, por favor. Hola, me llamo Tariqit Mohamed. Esa historia empezó en el 2006. Me cogieron la policía y por un delito que dicen que es un delito de tráfico de droga. Tráfico de contra la salud pública, que no llevaba yo ningún ni droga ni nada. Solo me acusan por complicidad, por cómplice. Dicen que uno vendía la droga y yo vigilaba la zona y viceversa. Eso es lo que dicen. Me metieron en la cárcel, me metieron en calabozos y luego me salí de calabozos a la extranjería. Lo siento, ¿cómo te trataron en el calabozo? Eso ni te cuento. Me pegaron y me dijeron que te vas a tu puto país. Segunda cosa. Me metieron en calabozos y luego de calabozos a la extranjería. Y de extranjería le pasé muy mal, fatal. Salí de la extranjería, me llevaron a calabozos de Alicante. Vino el consulado de un país. Vino un consulado, no sé qué es, creo que es de un país de Argelia. Presenté ahí y dice que yo no soy de ahí y me he sueltado. Me he sueltado de ahí, libertad, libre. Y dicen que yo soy libre y ya está, que no tengo ninguna otra cosa. Y un año y tres meses después, un año y dos meses, un año y un mes, un año y un mes. Me cogieron y de ahí me llevaron directo a la cárcel. Y a la cárcel dicen que yo no tenía ni dirección ni nada. Y por eso me quedé en la cárcel. Dos años, cumplí dos años. Me condenaron a una condena de dos años. Dos años. Dicen que yo no tengo expulsión y cuando salgo a la calle me cogen. Y me sorprende, cuando me sueltaron, me sorprendieron con la policía ahí. Yo, detrás de recibir esta noticia, me volví como loco. Pagué dos años y luego me quieren llevar. Volví a refugiarme al tercer grado y pedir autoridades y no quieren hacerme caso. Cogí una cuchilla y me empecé a rajarme a mi cuerpo mismo. Abrieron la puerta, entro ahí y empezaron a pegarme. Me pegaron y yo estuve todo sangrando. ¿No te ayudaron cuando estabas sangrando? Nada de esto. Dos horas tirado al suelo. Los internos, ninguno ha salido para ayudarme. Nada ni nada. Los psicólogos ni y los funcionarios. Ni funcionario ni nada. Allí tirado al suelo y encima me pusieron las esposas y a tope, muy apretadas. Y yo perdí los conocimientos. Y de ahí perdí los conocimientos y hasta que me encontré en el hospital abandonado. Yo chillando. ¿Qué me ha pasado? Y nada de explicaciones. Me dejaron con un preso, con un amigo que es un preso igual que yo, en el hospital. Detrás de recibirme... ¿Las autoridades no entraron al hospital? Nada. Detrás de recibir la alta, me fui a casa directo. Me fui a casa de un amigo. Y de ahí, abandonado en un hospital. Madre mía, que los puntos ciegas. Es increíble. Es increíble. Y la barriga igual. Y los brazos también habían, sí, pero ¿no? No puedo. Vale, no hace falta. Vale, entonces estabas abandonado totalmente. Estuve abandonado. Y lo que me duele es que estuve abandonado allá adentro dos horas tirado al suelo. Y no me querían llevar ni al hospital ni nada, dos horas. Luego querían curarme allá adentro y no pudieron porque tenía heridas un poco malitas.
Y luego le llamaron a una ambulancia, y me tiraron allá al hospital general. Y en el hospital general me encontré solo. Había solo un preso conmigo. Nada de autoridades, ni gente que quiere saber, ni gente que te atiende, ni nada de estos. Bueno, estuve tirado como un perro. Eso es lo que me duele. Yo nunca imaginaba que en España pasa eso. Es que no hay humanidad. Una persona tirada al suelo 2 horas sangrando, eso es mucho. 1 hora y el frío que había, y yo estuve sin ropa, sin nada, desnudo. Porque tengo también heridas en el pierna, en los pies. Tengo dos. ¿Te pegaron? Sí, me pegaron y me metieron, eso es lo que pasó. Me metieron las esposas y a pulso. A pulso, apretada, muy apretada. No podía ni hablar. Madre mía, sí. Joder, sí, se ve. ¿Has visto? Sí, tío, es horrible, es increíble. Es increíble lo que han hecho, tío. 90 puntos. ¿90 puntos dónde? No. En el brazo. No, aquí tengo 60 puntos, uh-huh. Y aquí 10, y 10 aquí, en la pierna tengo 10, ya está, solo eso. Y aquí tengo cortes normal, y por detrás cortes. Por detrás también. Sí, sí, ya. Esta gente no sé cómo piensan. Pensaban que yo soy un perro. Es que aquí te lo juro que no hay humanidad, ¿eh? Una persona tirada al suelo 2 horas, y no lo entiende nadie, pues, y había mujeres, tío. Había mujeres, lo que me duele, mujeres ahí y no le das pena. ¿Qué mujeres habían? Había funcionarias. Hay dos o tres funcionarias y había una psicóloga y una médica y la asistenta, tío. La asistenta y la educadora. La educadora le pido que me llevan al hospital y me dice, no, aquí te curan aquí. Y digo, aquí no pueden curarme. Que aquí no tienen suficientes cosas para curar gente herida así, porque yo estuve muy grave. Tenía heridas graves, 90 puntos. Puedes perder sangre y te mueres, ¿eh? 90 puntos son mucho, ¿eh? Sí, hemos visto. Y yo perdí dos, no me acordaba.